Hola, ¿qué tal, estimada audiencia? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos una vez más a una emisión de la Conspiración de la Verdad. En este lunes 4 de marzo del año 2024. Cuando son exactamente las 3 de la tarde con 40 minutos. Piensen en esto. Hoy quería hacer un video selfie. Hace mucho que no hago uno así. Mucho. Y no puedo hacer un video selfie ni tampoco puedo usar mi mini tripié, como siempre lo hago, para hacer videos de frente. Porque olvidé el mini tripié en mi mochila que he estado usando para estas excursiones largas que estoy haciendo ahora. Eso pasa cuando cambias las cosas de lugar y no estás acostumbrado a ello. Así que hoy voy a hacer un video totalmente clásico, agarrando el teléfono con la mano, y pues a ver cómo sale, ¿no? Espero que bien. No tiene por qué salir mal. Aunque mi mano tapa un poquito nomás, la posición de uno de los micrófonos. Así que tal vez el audio suene extraño, aunque no creo. En fin, qué impresionante la manera en la que la vida corre su curso. Porque la última vez que salí, mi carro estaba cayendo en desgracia otra vez, como ya les conté. Y así nos fuimos a aquel parque en donde hice un video corto. Los pozos de Suk, del río Suk. Y eso ya tiene 10 días. Y a no ser del día que fui a recoger mi carro del mecánico, que fue el viernes, este viernes pasado, todos los demás días he estado encerrado, totalmente encerrado, porque el clima ha estado extrañísimo. Ha estado nevando, ha estado cayendo granizo, aquí nunca cae granizo, ha estado lloviendo todos los días, y bueno, realmente ha estado extraño el clima. No para salir. Y es impresionante cómo siempre tengo la razón cuando digo realmente estos días no son para salir. Porque cuántos accidentes fueron reportados por las noticias locales en las autopistas por las que siempre manejo. Las autopistas de esta isla. Porque la gente simple y sencillamente no sabe manejar.
a la defensiva como se debe. Y se confían mucho y abusan. Realmente abusan. Qué bonita gaviota. Tomando su baño de sol. Qué ternura. Entonces, yo por eso prefiero no salir cuando el clima está así. Ya lo he dicho tantas veces. No es porque yo no maneje bien. Es por la otra gente, la que va manejando a mi lado, que puede provocar chocar conmigo y mandarnos a todos a la chingada. Entonces, este es mi primer día de salida, realmente, después de aquel paseo tan hermoso. Qué parque, qué bárbaro. Ese video pequeño que hice para ustedes, lo deben de recordar. No es nada a comparación de lo que realmente vimos en esa excursión de varias horas, caminando a través del cañón a lo largo del río. Unos pozos impresionantes, unas cascadas increíbles, unos rápidos que daban miedo. Y al final, pues nos aventamos a nadar. Finalmente, no sé si esto lo comenté en alguno de los de las transmisiones en vivo, pero pues lo comento rápidamente de nuevo. Teníamos desde finales de octubre sin nadar, porque a mi amigo y a mí nos dio COVID, como ustedes deben de recordar. Y qué experiencia tan maravillosa es volver a nadar en el agua helada. En el agua, a esa agua literalmente se le llama agua de deshielo. Y qué experiencia tan maravillosa, la verdad. Iba a traer mis binoculares y los olvidé. Bueno, qué bueno que no los traje, porque como no tengo el tripié, no tengo manera de dejar el teléfono. ¿Alcanzaron a ver la cabecita de esa foca por un segundo? Siempre andan, siempre andan. Y la época de arenque ya empezó, entonces pronto, pronto seguiremos viendo una gran actividad de focas y leones marinos y águilas. Ya van a ver, voy a hacer unos videos de águilas. Hay unas playas al norte que son típicas. Por alguna razón, cuando hay mucho arenque, ahí es donde se juntan las águilas. Pero cuando digo que se juntan, lo digo en serio. Cientos de águilas. Yo nunca he visto eso en vivo, solamente he visto videos y fotografías. Debe ser algo muy bonito. Águilas de cabeza blanca. Entonces, bueno, pues nos echamos a nadar en uno de los pozos que no tenía corriente. Y el agua de deshielo es maravillosa.
Wow, es un shock de pánico absoluto cuando entras al agua de un solo jalón. Cuando en menos de un instante, literalmente en menos de medio segundo, tu cuerpo completo queda sumergido en el agua helada de deshielo. Y entonces ese pánico instantáneo cuando ya estás acostumbrado a controlarlo, se transforma inmediatamente en euforia. Una euforia desbordada. En esta ocasión no sucedió literalmente de esa manera, porque tenemos tanto tiempo de no nadar que nuestros cuerpos ya no están acostumbrados al agua helada. Entonces, lo que hicimos fue aventarnos e inmediatamente salir. O sea, unos 10 segundos en el agua nada más. Y nos aventamos dos veces. Porque en un momento como ese, la euforia instantánea sucede cuando sales del agua. Y pues en caso como el nuestro, yo no digo que a todo el mundo le pase igual. Porque tener gusto por el agua helada no es común. Yo lo sé. Entonces, en cuanto sales del agua, literalmente dices, vamos de nuevo, en este momento, vámonos, órale. Y lo único que haces es regresar al agua y volverte a aventar. Y cuando lo hacemos, realmente sucede 3 o 4 veces. Pero en esta ocasión solo lo hicimos 2 porque la idea era explorar, no nada más nadar, aunque nadar estaba en el plan también, pero no de esa manera tan larga en tiempo, ¿no? Fue muy chingón. Y obviamente me alegra muchísimo estar otra vez en las andadas. Y con el carro ya en condiciones totalmente óptimas, porque se siente la diferencia. Pues vamos a seguir, y mañana es cumpleaños de mi amigo, y como el clima está muy extraño, el viernes va a haber tormentas, o sea, toda la semana, pero hoy y mañana hay una ventanita de buen clima. Entonces vamos a ir a un lugar que se llama Los Tazones. Los Tazones de China. Que es un parque con un río que tiene rocas que se han ido desgastando a través de los miles de años, formando cavidades que les llaman los Tazones de China. Está como a una hora y media de aquí. Vamos a ver qué tal.
Muy bien. Ya saben que yo doy mis largas introducciones y mis pláticas. Así que ahora sí, vámonos a comentar un poco sobre lo que está sucediendo, porque, pues sí. Sí. La que creo que es directora editorial de RT, Russia Today, anunció la semana pasada que tenía un audio de más de 30 minutos de una conversación de altos mandos militares alemanes. Y esa conversación, según afirmaba esta mujer, contenía una discusión acerca de proporcionar ayuda logística a Ucrania para bombardear y destruir el puente de Crimea. Y yo no quise mencionar nada porque las especulaciones son interesantes, pero quise esperar unos días para enterarnos mejor. Y pues sí, después de unos días se comprobó que era ese audio real. Y pues no solo Alemania, sino también Francia tiene estos planes. Como Macron lo dijo en un anuncio público y luego se enfrentó con el canciller Scholz de Alemania. Y luego el gobierno francés se retractó y luego están diciendo que sí van a participar. Es un desastre. Pero la cuestión es que sí se comprueba que es real, que la OTAN básicamente está en un estado de pánico absoluto y por lo tanto está azuzando a Ucrania para que ataque a Rusia de manera tal que Rusia tenga que responder, que, o sea, es por protocolo obligatorio. De manera instantánea, inmediata, Rusia atacaría, como lo ha estado haciendo en respuesta de los ataques ucranianos, con bombardeos ultramasivos a posiciones militares y logísticas. Pero no solo eso. Si destruye el puente de Crimea, Dmitry Medvedev, y de hecho también el canciller de Relaciones Exteriores ruso, que por mucho que lo admiro siempre se me olvida su nombre de repente, ahorita lo recuerdo, pues ya aclararon que si eso resultara cierto, si se atreven, miren qué hermosura, sin lugar a dudas, Rusia podría atacar posiciones de la OTAN en Europa también, incluirlas en su respuesta.
Permítanme. Así lo voy a dejar un momento porque me voy a poner mis guantes. Este invierno fue sumamente extraño. Y ahorita debería de hacer un clima muy agradable arriba de los... Miren, justo cuando quité la imagen, todas las gaviotas volaron. ¡Ay, maldita sea! Tan bonito que hubiera salido en video. Bueno. Y si hay muchas gaviotas es porque ya hay arenques por aquí. Así que pronto veremos leones marinos, ballenas, focas. En fin. No solo eso, sino que todavía se habla. Luego ahí va un águila, me lleva el... Bueno, ¿qué demonios pasa conmigo que hoy no estoy tan atento? Seguramente la veremos regresar en un momento. Hay una allá arriba, ¿ya la vieron? A lo lejos. Es que me acabo de poner mis guantes. No puedo darle zoom. La OTAN insiste en que sí va a entregar los aviones F-16 a Ucrania. Entonces, sabemos perfectamente lo que eso significa, si llegara a suceder. Y Sergei Lavrov, ya recuerdo su nombre, dijo en una entrevista el día de ayer que pues básicamente no, la OTAN no debe olvidar que Rusia responderá de manera drástica e inmediata, y que así como han destruido todos los tanques que la OTAN ha proporcionado a Ucrania, ya sean tanques Leopard o los otros. Ya saben, hay muchos. Los Leopard creo que son los alemanes, ¿no? Así como los han destruido sistemáticamente todos, así también serán destruidos los F-16. Sin lugar a dudas. Así lo declaró Sergei Lavrov. Y son declaraciones que se tienen que tomar muy en serio, porque los rusos nunca blofean. Cuando advierten algo, es mejor creerlo a cabalidad. Y más cuando se sabe que en teoría los F-16 son capaces de transportar ojivas nucleares. Entonces, este es un cuento de nunca acabar, en donde Rusia ya ganó una guerra de atrición desde hace más de un año. Pero la OTAN cree, lo cual honestamente yo no creo, valga la redundancia. Aquí algo más está sucediendo. Porque la OTAN cree que está desgastando a Rusia. Esas son las declaraciones que hacen todos. Presidentes, primeros ministros, cancilleres, generales, ministros de defensa, secretarios de defensa, miembros de la Unión Europea, el secretario de la OTAN. Todos declaran lo mismo. Que Rusia está desgastada, eso lo han dicho desde el principio. Acuérdense de las historias sobre los chips de lavadoras. Que Rusia tenía que estar comprando y robando lavadoras para desarmarlas y ponerle sus chips a los aviones rusos. qué gran ridiculez, honestamente. Qué bárbaro. Pero esas son las historias que vendieron. Tal cual. Y lo siguen diciendo. Siguen insistiendo que Rusia está desgastada, que la economía rusa está destruida, que la población rusa está totalmente levantándose en contra de
del régimen dictatorial de Vladimir Putin. Y lo que yo sigo sin entender es si realmente se creen esas historias quienes las cuentan, quienes las declaran, que son todos básicamente, ¿no? Porque pues es un hecho histórico, es un hecho periodístico, es un hecho comprobado, que es totalmente lo contrario. Quienes están totalmente derrotados, derrumbados, con la economía hecha trizas, pues no solamente es Ucrania, sino toda la Unión Europea, con ciertos países en verdadera crisis, como Alemania y Francia, quienes son los que más han metido sus narices en esto. Gran Bretaña, pues no se diga. Muchos de ustedes tienen que haber visto ya las impresionantes, muy impresionantes, de verdad, muy impresionantes protestas de los granjeros y agricultores franceses en Francia, utilizando todo su equipo agrícola, equipo pesado, tractores y demás, como verdaderos vehículos de guerra. Son muy impresionantes las imágenes. Qué huevotes tienen los franceses. Los llevan en la sangre. Pues recuerden que ahí fue la primera revolución de la era moderna. La primera guerra de independencia, digámoslo así, ¿no? Pero no, bueno, fue una revolución, ¿no? Acabo de ver un león marino. Sí lo alcanzaron a ver. Estoy seguro que la cámara lo captó. Qué bonito saltó. Ahí está. Ya lo vieron otra vez. Ahí está, miren. Vamos a ver si lo captamos. Entonces, todo esto que he estado comentando en los últimos 15 minutos es el resultado de una muy desesperada actitud de la OTAN y la Unión Europea, en donde muy claramente pues están siendo derrotados. La OTAN ya fue derrotada. Pero lo grave del asunto es que Estados Unidos también declara que si Ucrania pierde, y esto, como lo repito, esto es muy grave porque es un hecho que Ucrania ya perdió. Ucrania está a punto ya de ser oficialmente derrotada. Y entonces Estados Unidos declara que si Ucrania es derrotada, la OTAN va a tener que enfrentarse a Rusia. Y nuevamente personajes como Sergei Lavrov tienen que salir y abiertamente decirles: momento, piensen bien lo que están declarando, porque eso es abiertamente el inicio de la Tercera Guerra Mundial. Y Vladimir Putin también lo dijo en su informe de gobierno, como lo comenté el otro día en una de las transmisiones en vivo. No olviden quiénes somos y no olviden lo que tenemos. Rusia nunca ha sido derrotada ni será derrotada jamás. Y si ustedes se atreven a atacarnos con toda su fuerza,
nosotros nos reservamos el derecho de atacarlos en respuesta y destruir Europa. Y además nos reservamos el derecho de hacerlo con armas nucleares, lo que significa la destrucción de la humanidad, dicho en voz de Vladimir Putin. Y entonces uno realmente ya no entiende a qué chingados están jugando los occidentales. Están locos, están ya desquiciados. Hay que entenderlo de esa manera, es que esa es la verdad. Es que yo no estoy siendo aquí dramático ni exagerado. La gente que nos gobierna está totalmente loca y desquiciada. De verdad, todos. Aquí en Canadá es impresionante. El gobierno de Justin Trudeau es una locura. Es una verdadera locura. Y aquí en Canadá ya declararon que no van a permitir que la gente desconfíe de las noticias, de los noticieros en la televisión. Lo dijo Justin Trudeau, así tal cual. Que los canadienses tenemos derecho a protestar, pero no cuando es una protesta en contra del gobierno. O sea, ¿qué pedo con esas declaraciones? Están locos, señoras y señores. Locos, locos. Y esto solamente tiene, este menú solamente tiene dos sopas. O surge algo que realmente acabe con el sistema de control ya pronto, pronto, pronto. O sea, realmente estamos hablando de antes del final de esta década. O nos carga la chingada a todos. Ya sea en una hecatombe nuclear o un una toma absoluta por asalto del sistema de control en contra de todos nosotros en Occidente y todos los países que se dejen, y crear un verdadero gobierno mundial, o por lo menos gobierno dictatorial occidental, literal, en donde ya no va a haber derecho de nada y que todo va a estar prohibido, como está sucediendo en Inglaterra, que quieren realmente volver ilegal, que se vuelva un crimen protestar a favor de Palestina. Es que solamente están esas dos opciones ya. Porque están locos, están totalmente locos, desquiciados, carajo. Porque se les está yendo de las manos todo. Pero lo que me pongo a pensar es que todo eso es un plan de gente aún más desquiciada, que nadie conoce, que está eternamente en las sombras. El anciano, ni siquiera recuerdo su nombre de pila,
Rothschild acaba de morir. Y va a heredar todo su imperio a su hijo, que no sé ni quién sea. O sea, sí lo conozco y sí lo he visto y sí he leído sobre él, pero no me acuerdo en este momento, ¿no? Y eso me hace recordar que fueron los Rothschild quienes escribieron una carta, la carta Balfour, y los que iniciaron todo el... O sea, la carta la escribió Balfour, pero los Rothschild estuvieron involucrados en ello, en donde le escribieron al Imperio Británico haciendo el ofrecimiento de que Palestina se le obsequiara a los sionistas. Y recuerden perfectamente que los sionistas, en ese momento, que ya tenían muchas décadas de haber sido formados como tales, ni siquiera eran judíos de religión, eran ateos. Ateos, abiertamente declarados ellos mismos como tales, sionistas ateos. No tenían nada que ver con el judaísmo. Entonces, el hecho de que los asquerosos israelitas, no, perdonen, no los israelitas, los asquerosos israelíes declaren a Palestina como una tierra que les regaló Dios, es pura mamada. Es pura mamada, es una excusa que además, aunque fuera cierto, dentro de su ideología, resulta un absurdo, porque pues los judíos son judíos, chido. Pero el resto del planeta, que es una vasta mayoría, pues no creen en ese mito, ¿no? Entonces ningún país, ningún pueblo, ninguna nación pueden hacer ese tipo de declaraciones, porque el mundo no se rige a través de las religiones. Aunque obviamente sabemos que son las religiones las que se toman como excusa para que nos estemos haciendo pedazos los unos a los otros desde hace literalmente miles de años. Pero entonces, tomando en cuenta lo que estoy diciendo y entendiendo ya que realmente estamos siendo gobernados por una horda de locos, por una tribu de desquiciados, tenemos todavía ciertos personajes que ven por nosotros, que realmente ven por todos nosotros, de una manera real y seria, no fortuita, no inventada. Todavía hay uno que otro, muy pocos, de hecho se cuentan con una mano, con los dedos de una mano. Y hay uno que ha luchado toda su vida y que tiene una carrera excepcional, verdaderamente excepcional, maravillosa, admirable, gigantesca, que se llama George Galloway. Y este hombre inició su carrera política en los 80s y principios de los 90s y todas las décadas de los 90s y todavía más aún después con el Partido Laboral de Gran Bretaña. Y se hizo muy famoso, entre muchas otras cosas, por los impresionantes debates
que tenía declarándose abiertamente en contra de la guerra en Irak y declarándose en contra de su propio partido, lo cual lo llevó a que Tony Blair, primer ministro de Gran Bretaña en ese momento, el patiño de George W. Bush y líder del Partido Laboral, lo expulsara del Partido Laboral. Pero George Galloway es un actor en la política británica, y cuando utilizo la palabra actor no me refiero a un actor como Volodymyr Zelensky o Ronald Reagan, que literalmente era un actor antes de convertirse en presidente, sino me refiero a alguien que está actuando en la política de un país, ¿no? Es una palabra correcta, de uso correcto. Este hombre, George Galloway, ha luchado incansablemente toda su vida por unos valores reales de una izquierda y un socialismo conservador, como digo, verdaderamente de admirarse, de manera real. Y cuando se retiró de la política, no recuerdo en qué año, él siguió teniendo una voz pública, porque George Galloway realmente tiene una habilidad de oratoria que muy bien podría ser el mejor orador de la historia moderna. ¡Wow! ¡Qué oratoria! Y como tal, no sé en qué año inició un programa de radio, lo que en inglés le llaman un radio talk show, que se llama The Mother of All Talk Shows, la madre de todos los shows de radio. Y es un programa que incluso los grandes, grandes, grandes personajes del periodismo moderno escuchan o ven todos los miércoles y todos los domingos. Y es un programa en donde la gente más importante de todo lo que está sucediendo hoy en nuestra humanidad y que están del lado correcto de la historia son entrevistados. Tanto famosos como no tanto, pero todos ellos importantísimos. Y bueno, ya que menciono el programa, debo entonces
De manera obligada a mencionar que ese es uno de los programas que yo sin falta escucho todos los días que se presenta, o sea, miércoles y domingo. Y si bien no escucho las 2 horas de programa porque más de la mitad del programa es el público, porque él recibe llamadas del público, y ese es el secreto del éxito de esos programas, que le da un micrófono abierto al público. Y a veces hay cosas excelentes, déjenme decirles. A veces hay cosas excelentes, porque cuando alguien quiere ganarle a George Galloway, no importa quién sea, quien llame, los pone parejos, siempre. Señoras y señores, George Galloway es una persona tan inteligente, tan culta, tan intelectual, tan aguerrida, tan activista, que no existe una sola persona en el planeta que le pueda ganar un debate. No existe. No solamente porque él siempre se va a asegurar de lo que lo que él habla, lo que él defiende, es lo correcto, sino porque además realmente tiene una habilidad de oratoria y de debate que nadie le gana, nadie, es que nadie le gana. Y wow, se disfruta mucho su programa, la verdad. Y déjenme decirles que no porque yo lo admire tanto, significa que yo estoy de acuerdo en todo con él. Porque como dije, es un socialista conservador, es un hombre de izquierda conservadora. George Galloway es un católico recalcitrante, abiertamente católico. Y muy devoto, lo cual obviamente lo hace un personaje controversial y contradictorio, porque muchas cosas en las que él cree, de repente personas como yo nos preguntamos, ¿cómo puedes ser católico, George? Si tú sabes, dentro de tu gran inteligencia, sabes perfectamente que el Vaticano es una de las cunas de la podredumbre de la humanidad, una de las cunas más podridas de todas. Y si eres un católico tan devoto, tienes la obligación de rendirle absoluta pleitesía a los que te rigen como católico, que es el Vaticano, el Papa, los obispos, los cardenales, los padres de tus parroquias. Y esa es la parte que yo no entiendo. Realmente me confunde muchísimo. Pero no importa, hay que dejarlo ser. Es que es un personaje tan extraordinario que uno tiene la obligación de perdonarle esa parte tan contradictoria y tan torcida en él. Pero por lo menos hay que decir que eso lo convierte en un personaje con una brújula moral muy bien calibrada. Pero igualmente controversial, porque uno de los debates, una de las oratorias, uno de los discursos que él dio en el Parlamento Británico que lo metió en graves problemas, no me acuerdo en qué año fue un discurso que él dio en contra del aborto. Él como católico está abiertamente en contra del aborto y está abiertamente en contra de muchas cosas
que el progresismo actual defiende. Y él, a él se le podría considerar un hombre progresista, porque el progresismo es de izquierda. Pero ciertamente, así como yo, primeramente él, porque el señor tiene 70 años de edad, él se separó de ese progresismo desde hace mucho tiempo. Y cuando fue expulsado de del Partido Laboral, se unió o creó, no me acuerdo, el Partido de los Obreros, que es un partido todavía más de izquierda real, ¿no? Entonces, no deja de ser un personaje controversial. Yo personalmente no puedo estar de acuerdo con él al 100% y estar en contra del aborto, porque un ser humano, si tú estás a favor del aborto y eres un ser humano realmente despierto, inteligente, pensador, que no solo analiza, sino se autoanaliza, que no solo critica, sino se autocritica, tienes que reconocer que el tema del aborto es un tema que, si estás de acuerdo con él, uno de tus pies está a favor de él y otro de tus pies tiene que estar, sin duda alguna, en contra. Aunque sean casos como el mío, en donde yo apoyo y estoy a favor del aborto. Pero nunca voy a quitar un pie del suelo en donde tengo que estar en contra del aborto, porque el aborto es matar a un ser humano. Y el aborto es destruir un ser humano que se está gestando, aunque sea un ser humano que todavía son unos cuantos de millones de células, que todavía ni siquiera forman un, valga la redundancia, que todavía ni siquiera forman una forma humana. Se está destruyendo la posibilidad de una vida humana. Y aunque yo, como carnívoro, acepto y defiendo el matar animales para alimentarme de ellos, o comprar su carne, o trabajar en un rastro, como lo hice, como ser humano, no puedo estar a favor al 100% de que los seres humanos destruyan a otros seres humanos, aunque sean células gestándose dentro del vientre de una mujer, porque estás destruyendo una vida. Aunque de manera científica, y ese es uno de los puntos más grandes de debate en este tema, esa vida todavía no existe. Obviamente ahí ya vienen cuestiones de cuestiones religiosas y de fe, en donde gente como George Galloway afirma que desde el momento en el que el espermatozoide penetra el óvulo, el alma de ese ser humano entra en función. Pero eso, ahí está el punto álgido del debate, porque eso solamente lo creen gente religiosa, gente que cree de manera abrahámica en la existencia de un alma como tal, ¿no? Del espíritu humano. Pero de todos modos, como ser humano, estás atentando contra la vida de tu hijo. Y claro, yo defiendo el aborto porque es el cuerpo de la mujer. Y la mujer tiene el derecho de decidir sobre su cuerpo, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Y por supuesto que
la mujer o también el hombre en este caso tienen todo el derecho de declarar un aborto en caso de una violación o en caso de una malformación o en caso de que la vida de la madre esté en riesgo absoluto. Pero hay que admitir, lo repito, aunque yo pueda estar totalmente a favor del aborto, nunca voy a dejar de poner un pie en el hecho de ese dolor de estarle quitando la vida a un ser humano, aunque sea el resultado de una violación. Es una de las tragedias humanas, ¿ok? Es una de las tragedias humanas. Y nunca sabremos la respuesta a ello, no importa de qué lado estés, hasta que encontremos la muerte y sepamos qué hay después de ella, ¿no? Entonces, perdón este paréntesis sobre el aborto, pero era importantísimo porque George Galloway, como católico, está en contra del aborto. Entonces, como gran personaje que es George Galloway, uno de los grandes héroes de nuestros tiempos, como gran personaje, obviamente no podía dejar de ser controversial y radical y extremista. Y es algo que yo he estado discutiendo mucho con algunos colegas y amigos y conocidos del mundo del arte sobre mí mismo. Yo soy una persona, siempre he sido un artista y una persona radical y extremista. Y eso no me salva. No recuerdo la palabra correcta. No me redime, creo que esa es la palabra, de ser culpable de estar equivocado en muchas ocasiones. Claro que estoy equivocado en muchísimas ocasiones, por supuesto. Soy un ser humano, pero no por eso voy a dejar de ser radical y extremista. Y cuando me equivoco, el 80% de las veces lo reconozco al instante. Y el 100% de las veces lo reconozco, aunque el 20% restante sea de manera pausada, no tan inmediata. Porque pues tengo mi orgullo y soy ser humano y soy recalcitrante. No soy perfecto ni mucho menos, ¿no? Entonces, dicho todo esto, quiero comentar que George Galloway decidió entrar a la carrera electoral de su distrito en Gran Bretaña, que se llama Rochelle, no me acuerdo bien el nombre de su distrito, pero incluso en uno de sus encuestas semanales de la semana pasada, él preguntó si nosotros, su audiencia, creíamos que él iba a ganar o a perder esas elecciones como miembro del parlamento por su distrito. Y yo voté que iba a perder. Pero no porque esté en contra de él, sino porque nunca creí que la gente lo fuera a apoyar tanto. Porque yo afirmo que la gente está todavía muy en la pendeja. En todo el mundo. Y vaya que me equivoqué. Porque este fin de semana, George Galloway ganó las elecciones por su distrito. Las bielecciones. Por una avalancha de votos a su favor. Una avalancha. La gente de su distrito se volcó a votar a favor de él. Y los otros tres candidatos, el Partido Conservador, el Partido Laboral y un independiente, creo que hasta un verde, ni siquiera todos juntos lograron
igualarse al número de votos que él obtuvo. Entonces George Galloway regresa a la vida política, pero además es un respiro de aire fresco, es un gran trago de agua pura y fresca en un mundo en donde ya todo se está pudriendo. Porque lo primero que dijo en su discurso de victoria fue, mencionó el nombre del recientemente declarado líder del Partido Laboral, que no recuerdo su nombre porque pues es tan nuevo que mi memoria todavía no lo registra, pero dio su nombre y le dijo: a ti, este mensaje va hacia ti, este triunfo es por Gaza. Este triunfo es por Gaza. Y con su gran habilidad de oratoria, en un momento dijo también, muy, muy típico de él, Rishi Sunak, que es el primer ministro no electo de Gran Bretaña en este momento, un hindú, de hecho. Rishi Sunak y el otro tipo, que no recuerdo su nombre, son dos nalgas de la misma cola. En inglés dijo, "These two are two chicks from the same back part." O back hole, algo así dijo. Muy, muy a su estilo. Pero entonces, durante esa tarde, después del triunfo ya oficial, el planeta entero, señoras y señores, no solamente la Gran Bretaña, la derecha y la ultraderecha y el nuevo orden mundial y el sistema de control y la izquierda progresista del mundo, los neoconservadores gringos, etcétera, entraron en pánico absoluto. Pánico absoluto. Empezando por el primer ministro de Gran Bretaña, Rishi Sunak, el primer ministro no electo, en el cual dio un discurso en las escalinatas de Downhill número 10, que es la casa oficial de los primeros ministros. Ahí viven. ¿Downhill se llama? Algo así. Ya saben ustedes. Creo que no se llama Downhill, pero bueno, es algo de hill. Hill es colina, entonces. En el inglés hay muchas palabras compuestas que terminan con hill. Creo, ¿eh? Además ni siquiera sé si realmente es la palabra que tiene la palabra hill. Pero en fin, eso no importa realmente. El punto es que esos discursos en las escalinatas de ese lugar, los primeros ministros solamente los dan cuando hay verdaderamente un anuncio extremadamente urgente que dar y de importancia radical. Y entre las cosas que Rishi Sunak, que además es absolutamente odiado en Gran Bretaña, hasta por los de derecha, porque no les gusta que los esté gobernando un hindú. Recuerden que la India estuvo invadida y colonizada por Gran Bretaña muchos siglos, ¿no?
Entonces, que ahora los esté gobernando un hindú es como una cachetadota hacia su sangre colonialista, ¿no? Pero pues es el primer ministro, ¿no? Entonces, en su discurso de pánico absoluto, porque qué bárbaro, se veía verdaderamente apanicado. Dijo, entre otras cosas, que Josh Galloway era un peligro para la humanidad, básicamente, no solamente para Gran Bretaña. Y que Josh Galloway era un admirador y que apoyaba a Hezbollah de Líbano. Y que por su culpa, Gran Bretaña y el distrito donde él había ganado eran lugares en donde los judíos ya no pueden caminar tranquilos en las calles. Y en donde los musulmanes tampoco pueden caminar tranquilos en las calles porque los culpan de ser simpatizantes de grupos terroristas como Hamas, de los cuales ellos no tienen nada que ver. Entonces, básicamente, el discurso fue tuvo como intención acusar a los musulmanes del triunfo de George Galloway y de la decadencia de Gran Bretaña y de la decadencia del distrito donde ganó George Galloway. Y entonces todo eso se recorrió a todo el mundo, porque todos los resúmenes sobre esta victoria y todos los análisis sobre este triunfo que yo he visto, que están en contra de George Galloway, están en modo pánico total, en donde dicen cosas tan graciosas y tan bizarras como que la democracia está en peligro por George Galloway, por culpa de George Galloway, ¿no? Y que George Galloway es un terrorista y que, en fin, muchas cosas. Pero todo eso deja de ser gracioso cuando uno se entera de que inmediatamente el Parlamento, en donde ya dio su primer discurso el día de hoy, y tengo muchos deseos de verlo, todavía no lo han publicado, George Galloway claramente va a hablar de... Tiene obligación de comenzar a hablar de las malas condiciones en las que está su distrito, que además, según sus mismas declaraciones, algún día fue el distrito más rico de toda Gran Bretaña, o uno de los más ricos. Y ahora es uno de los más pobres. Pero una de las razones por las cuales sus constituyentes votaron por él es porque su campaña la dirigió totalmente sobre Gaza. Y George Galloway tiene una opinión totalmente radical, directa e inamovible sobre los palestinos. Los adora y los considera sus hermanos. Entonces, obviamente, también va a hablar de eso en sus discursos inmediatos en el Parlamento. Y de hecho, yo vi un video muy corto en donde dijo que iba a hablar de muchas otras cosas. De entre muchas otras cosas, esto, el día de hoy. Entonces, los ataques en contra suya se están enfocando también en que George Galloway ni siquiera ha iniciado a gobernar, digámoslo así, en su distrito, cuando ya está olvidando, ignorando a su distrito y se está enfocando en Gaza, se está enfocando en los palestinos. Cuando en realidad fue por eso que ganó. O sea, sus constituyentes están de acuerdo que George Galloway se enfoque en Palestina, primero que nada. Porque saben que todos los años que él dure como
miembro del Parlamento representando a ese distrito, por supuesto que va a luchar por él. Claro que va a luchar por él. Sin lugar a dudas. Y entre las cosas muy serias, curiosas, pero muy serias y trascendentes sobre Josh Galloway, es que está casado con una mujer de color, que es impresionantemente más joven que él. Entonces no dudo que también alguien lo considere. Si lo odias, entonces vas a usar el hecho de que está casado con una mujer muchísimo más joven que él en su contra, porque lo puedes llamar coloquialmente unas saltacunas, ¿no? Sin embargo, tiene casado con ella muchísimos años, tienen hasta nietos ya. Tienen 6 hijos y quién sabe cuántos nietos. Y como es un matrimonio interracial, él es escocés de nacimiento, me parece. De hecho, no me parece, estoy casi segurísimo. Miren cómo está la marea baja, ¿eh? Pues lo vuelve un personaje totalmente más empático y simpatético. A favor de las minorías no blancas de Inglaterra y a favor de las grandes mayorías de lo que en inglés ahora se llama el sur global. América Latina, África, Medio Oriente, Asia, que son pues la gran mayoría del mundo y que no son pueblos y naciones de raza blanca en lo absoluto. Entonces, obviamente, George Galloway es un personaje profundamente temido por el sistema de control. Y tan es así que en el año 2014 sufrió un atentado que casi le cuesta la vida. Y yo nunca he sabido realmente la historia de ese atentado porque él no la cuenta mucho. Y yo no la he buscado, la verdad, no la he investigado. Pero lo que sí sé, de su propia voz, es que esa es la razón por la cual, desde hace 10 años, usa de manera permanente sombreros muy bonitos. Que ya lo representan icónicamente. O sea, hablar de George Galloway es un hecho que en tu mente va a surgir la imagen del hombre con sombrero. Sombrero estilo europeo, como estilo italiano, no lo sé. Pero muy bonitos sombreros. Mi abuelo usaba esos sombreros y yo tuve muchos años el último sombrero que usó. No sé nunca dónde quedó. Creo que mi madre todavía lo tiene, me dijo una vez. Y tiene cicatrices muy, muy, muy marcadas en el cráneo. Y por eso usa sombrero. Es un personaje muy, muy temido. Entonces, regresando al Parlamento, es un hecho, se sabe ya, que van a intentar rápidamente pasar una ley en donde se prohíba hablar en el Parlamento a favor de Palestina, pero que se prohíba como un acto criminal, y entonces criminalizar la voz de George Galloway en el Parlamento para callarlo.
Y eso ya no es agradable. Eso ya no es chistoso. Porque, como dije al principio, al empezar a hablar de él, su peso es internacional. A él se le conoce en todo el mundo, incluso en América Latina. Y como dije, actualmente es la única voz con peso suficiente como para hacer que los cimientos del sistema de control mundial retiemblen y corran el peligro incluso de desbarajarse, de derrumbarse. Así de potente su voz. Y más ahora en el Parlamento. Por eso esta es una gran, gran noticia. Pero eso lo vuelve también un gran peligro para todos esos personajes. Para todo el nuevo orden mundial. Para todo el sistema de control. Y lo van a querer eliminar, pero ya no solamente callarlo, sino lo van a querer criminalizar, o muy posiblemente lo van a intentar matar. Nadie ha mencionado esto, pero a mí se me ocurre que van a intentar hacerlo, sin duda. Y eso puede provocar la ira de la gente alrededor del mundo. Ciertamente en Gran Bretaña. Ciertamente en Inglaterra. Ciertamente en Escocia. Indudablemente en su distrito. Pero también alrededor del mundo. Porque así de pesado es su personaje. Entonces, sabemos que el sistema de control ya está actuando de una manera desesperada. Y que ni siquiera las instituciones que siempre han favorecido el sistema de control, como la Organización de las Naciones Unidas y sus dos cortes de justicia, ya no pueden apoyar al sistema de control, porque el mundo entero está exigiendo que se usen esas instituciones con el motivo oficial por las cuales fueron creadas. Y eso lo sabemos ya perfectamente. Estados Unidos acaba de vetar con su poder de veto una tercera resolución a favor del cese al fuego en la Franja de Gaza. Entonces nos damos cuenta que esas instituciones son diseñadas para obedecer los designios del sistema de control mismo. Pero todo eso se está volcando porque personajes como Josh Galloway, gobiernos como el de Sudáfrica y muchas otras instancias están totalmente comprometidos a darle la vuelta a la rueda. Y posiblemente romper la rueda. Y eso es formidable, pero al mismo tiempo es peligrosísimo, porque es lo mismo que decíamos al principio. La OTAN está tan desesperada que podrían llegar a decidir atacar Crimea, territorio ruso, y Rusia va a responder con todo su poder, que es mucho. Entonces estamos viendo ya una colisión absoluta entre
un nuevo orden mundial en caída libre y un sur global que se está levantando como un gigante. Y en términos abrahámicos, en términos judíos, podemos decir que David ya le lanzó la primera piedra a la frente de Goliat, y Goliat se está tambaleando. Así de directo me atrevo a afirmar lo que está sucediendo actualmente. Y con George Galloway al frente, podemos ver cosas impresionantemente históricas que pueden empezar a suceder ya, muy pronto. De por sí ya las estamos viviendo. Ya las estamos viviendo. No cabe duda. Eso no lo podemos negar. Es que estoy intentando quitarme el guante. No voy a poder. Voy a tener que poner el teléfono en algún lugar en los próximos 2 minutos. Porque incluso hay voces que yo estoy escuchando ya por todos lados, que ya no les importa que los censuren en sus canales de YouTube o en sus blogs, totalmente controlados por Meta. Hay voces que ya están empezando a abogar abiertamente y a gritarlo, literalmente a gritarlo, de que Israel tiene que desaparecer por completo ya. Que Israel ya perdió total y absolutamente el derecho de existir y que Israel tiene que desaparecer como país. Entonces, si algunas personas ya se están atreviendo a dar esas declaraciones en sus propios programas, en sus propios blogs, en sus propias transmisiones en vivo, ¡wow! Realmente, realmente, realmente estamos a punto de ver cosas muy impresionantes y muy, muy, muy pronto. Pero eso no significa que todas sean buenas noticias. Porque debido a eso, podemos muy pronto, y me refiero a los próximos 2 años, empezar a ver un cambio directo de una democracia occidental, que además siempre ha sido un cuento, a un fascismo abierto. Incluso aunque suene contradictorio, un fascismo de izquierda, que ya no importa. Se habla abiertamente de que en Estados Unidos republicanos y demócratas ya son el unipartido, y en Inglaterra los conservadores y los laboristas o laborales, no sé cómo se les llama en español, son también un unipartido. Aquí en Canadá igual, no importa si son conservadores o liberales, son unipartido. Porque todo va enfocado a ese fascismo absoluto, en donde voces como la mía van a ser, como lo dijo ayer un personaje que entrevistaron en uno de los noticieros que veo, nos van a provocar a la autocensura. La autocensura, que es lo peor de todo en un caso de represión
y de muerte de la libre expresión, de la libertad de expresión y de la libertad de tránsito y de la libertad de transmisión en el internet. La autocensura. Y desafortunadamente, por muy valientes que seamos, personajes como yo, que tenemos una valentía real en defensa de lo justo, en defensa de la libertad de expresión, en la defensa real de lo que es correcto, no importa qué tan valientes seamos y qué tan arrojados seamos, no nos va a quedar otra opción más que autocensurarnos, porque podemos terminar perdiéndolo todo, incluyendo obviamente nuestra libertad. A mí no me importaría morir, ustedes lo saben, después de que mi esposa murió, yo no tengo miedo a morir. Pero si me quitaran mi libertad y me quitaran lo poco que tengo, eso sí, el simple hecho de pensarlo, eso sí me da mucho, mucho miedo. ¿Y qué podemos hacer? Vamos a ver qué hay dentro de la casita. Oh, hay muchas cosas. Miren, carritos. Hay bolsas enteras de juguetes. Qué impresionante. Muchas cosas. ¡Wow! ¿Cómo está lleno de juguetes? Miren, les voy a enseñar con la luz del teléfono. Miren cómo la casita del gnomo está llena de juguetes, llena, repleta. Muchos de ustedes nunca han visto esta casita. Es la casita de un gnomo. En la que tú llegas y puedes agarrar un juguete. Dice, da un poco, llévate un poco y da un poco. Entonces la idea es que vengas y agarras un juguete y dejes otro. Y mi esposa Lisa y yo eso hacíamos antes. Está en un árbol, que además tiene un búho allí. Estos búhos son muy famosos en la isla. No sé si los haga la misma persona o... o simplemente sea un trending detallado en madera. Pero están por todos lados en la isla, en los parques, en los bosques. Entonces yo no quiero perder mi libertad. Honestamente no. Y si llegan a pasar, a aprobar leyes de autocensura y realmente entramos en una era de dictaduras fascistas en nuestros países, me voy a tener que callar la boca. No tengo opción. Porque yo mismo podré decir, ¿cómo que no tienes opción? En 5 meses hay una cifra no oficial de más de 50,000 muertos en la Franja de Gaza. Tu esposa murió de cáncer. No puedes tener miedo a que te metan en prisión por decir la verdad. No estás haciendo nada malo. Y eso me lo digo a mí mismo. Pero sí, sí da miedo. Porque la libertad es tan preciosa que si bien es cierto, vale la pena luchar por ella y sacrificarse por ella. Es precisamente por eso que ellos la utilizan en contra de nosotros. Con la amenaza de quitárnosla para siempre. Señoras y señores, ha sido un verdadero placer
haber estado con ustedes el día de hoy. Yo comencé con una caminata muy ligera, pensando que mi participación esta tarde iba a ser normal, un video más. Y honestamente me he sentido muy, muy, muy inspirado de repente. Así me sentí, no sé realmente si el video es muy bueno. Pero yo me he sentido muy inspirado. Me ha dado mucho gusto haber hecho el video y haber estado con ustedes el día de hoy. Cuando nos acercamos a Brujas, como lo pueden ver, ya en condiciones óptimas. Casi. Porque un carro viejo necesita ayuda siempre. Pero por lo pronto está en perfectas condiciones. Y todavía no lo lavo porque ni caso tiene. Ya le daré una lavada muy buena cuando deje de llover. Mi querido y hermosísimo Brujas, con mi esposa y su gatita escondiditos aquí. Señoras y señores, tengan ustedes muy, muy buenas tardes. Por favor, denle like a este video, denle me gusta, pulgar arriba. Dejen comentarios, suscríbanse al canal, por favor. Compartan este video en sus redes sociales. Activen su campanita de notificaciones. Tengan un excelente inicio de semana. Y piensen en ello.